Don José Sulemán, buenos días. Bueno, pues semana a semana el mundo boxístico vive una buena cantidad de información en los martes de José Sulemán. En esta ocasión, don José, pues estuvo Sammy Guti, ese peleador poblano que va por un título plata, mini mosca del consejo. ¿Cómo ve este peleador poblano? Es un boxeador que tiene tiempo de estar buscando la oportunidad mundial. Ya le llegó en el plata. Yo creo que tiene todas las cualidades para ganar el título. Se enfrenta a un peleador filipino difícil. Los filipinos siempre boxean muy bien. Tienen la clase y tienen la escuela de boxeo. Va a ser una pelea difícil, pero yo espero que la gente en Puebla le dé el apoyo que este muchacho necesita en esa extraordinaria programa que Corona, que la cervecería Modelo ha establecido para sacar nuevos prospectos, para sacar nuevos peleadores de interés para México y en el que el Consejo Mundial está 100% en apoyo. Me dices a Miguti que para él se siente muy contento de volver a disputar un título en el Consejo Mundial de Boxeo, que hace tiempo fue campeón de Carbox y que ahora al disputar el título de plata, bueno, pues es la antesala para llegar a una pelea con el Confesor Hernández este mismo año. ¿Usted cree que se pueda llegar a esa pelea? Debe de llegar. Si él gana, él tiene que tener la oportunidad de pelear por el título mundial que tiene Adrián en sus manos. Yo no sé si en este mismo año, porque ya estamos a septiembre y yo creo que ya es muy difícil, pero el año que entra estoy seguro que le tendría que llegar la oportunidad. Don José, también en el medio boxístico, ahora a través de las redes sociales, se mueve mucha información. Decía Sergio Maravilla Martínez que él quiere pelear con Marco Antonio El Veneno Rubio. Sería una gran pelea, sería una solución a tanto relajo que tenemos, de que los dos están por su cuenta pidiendo la oportunidad. Sergio Martínez es el campeón mundial de diamante, que es lo más alto que hay. Pero yo creo que El Veneno Rubio es un peleadorazo, pega como un tubo, chacho muy bueno, muy decente, muy leal. Y yo creo que los dos tienen que tener su oportunidad. Si ellos deciden enfrentarse antes...